Paloma Valencia buscará ser la candidata del Centro Democrático en 2026. La senadora dijo que está preparándose para disputar el aval del principal partido de oposición al gobierno Petro y la venia del expresidente Uribe, que dijo, sabe hace mucho tiempo de sus aspiraciones. La senadora Paloma Valencia no quiere un periodo más en el Congreso, quiere dar el salto del Capitolio a la Casa de Nariño y por eso está buscando ser la candidata presidencial del Centro Democrático, algo que, según la congresista caucana, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido de oposición, sabe hace rato. Yo lo he expresado en muchas ocasiones. Buscaré ser la candidata del Centro Democrático y de los colombianos que quieren una Colombia productiva, que defienden la seguridad y que entienden que eso tiene que ser generándolo un futuro distinto a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores y a los pequeños empresarios de este país, le dijo la senadora Valencia a Semana. En El Espectador, la senadora destapó sus cartas. Estoy preparándome para lanzar una precandidatura, ser la candidata oficial y convertirme en la primera mujer presidente de Colombia. Yo voy a buscar la candidatura del partido. Creo que he venido trabajando con seriedad, honestidad, ideas y resultados para los colombianos. Sobre lo que piensa el ex senador Uribe de sus aspiraciones, la senadora Valencia dijo que este lo sabe hace mucho tiempo, pero advirtió que como todavía no estamos en tiempos de candidaturas, la suya se irá configurando en la medida en que los tiempos lleguen. Para la senadora Valencia, en 2026 Colombia podría ver su primera presidenta, pues no solo en su partido, es en el que las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín también estarían detrás de la candidatura. Hay figuras que persiguen esas mismas aspiraciones. Yo creo que habrá muchas mujeres no solo en el Centro Democrático, sino en muchos partidos, porque siento que llegó el tiempo de las mujeres. Llega el momento en el que Colombia tiene que tener una mujer presidente porque las mujeres pueden gobernar con firmeza, pero también con corazón, le dijo la senadora a Semana. La senadora también confirmó en El Espectador que una de sus principales contendoras por quedarse con el aval del Centro Democrático y a la postre la venida del expresidente Uribe será la senadora Cabal, que ya se lanzó al agua y en septiembre advirtió que quiere ser la candidata del principal partido de oposición del gobierno de Gustavo Petro y la primera presidenta de Colombia. Modestia aparte, creo que yo he venido trabajando con conocimiento y preparación para no hablar desde las intenciones, sino solucionando los problemas, le dijo la senadora al espectador. ¿Cómo ve las demás precandidaturas? Luego, en las elecciones del 29 de octubre de 2023, varios nombres empezaron a pedir pista para competir por la presidencia de la República. Daniel Quintero, Germán Vargas Lleras, Claudia López son algunos de los nombres que empiezan a sonar para una campaña que aún es lejana. De estos nombres, la senadora Valencia se refirió en El Espectador sobre una posible candidatura del exalcalde de Medellín. Quintero está más cerca de la fiscalía que de la presidencia. Sobre el exvicepresidente Vargas Lleras y su partido Cambio Radical, si bien no se refirió con nombre propio, dijo que hay que hacer una gran coalición para llegar a la Casa de Nariño. En esa coalición deberá estar el Partido Conservador, advirtió. Tenemos que unirnos con otros partidos como el Conservador, que son defensores de las mismas causas. Debemos hacer una coalición para el 2026 sobre la base de esas ideas y con el compromiso irrevocable de combatir la corrupción.